La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Era un invitado frecuente ya como economista, como financista, pero se nos estrena en el Telematutino ya en su condición de superintendente de bancos. Muy buenos días, Alejandro, muchísimas gracias por escoger este programa como uno de los primeros dentro del Media Tour en relación a los 100 días. Así es, gracias Ramón, un saludo para ti, ingeniero, también para Jacqueline, para todo el equipo de Telematutino. Nada, un placer estar con ustedes y como te había prometido, hola, Ramón, pues básicamente en primicia contigo y con tu audiencia. Siempre valoré pues la producción del programa y las preguntas que me hacían como analista. Espero que ahora como funcionario pues logre cumplir el mismo estándar que ustedes esperan. Exactamente, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Obviamente, tenemos que comenzar con una pregunta macro, y es, en pocos minutos, tu apreciación de lo que ha hecho el gobierno en sentido general en estos 100 días. Después entraremos en detalle en los 100 días de Alejandro Fernández y una cantidad de preguntas que tenemos en relación al sistema financiero. Mira, pues yo creo que ha sido un proceso de toma de control, de racionalización. Es un reto extraordinario el que hemos asumido, sobre todo porque tuvimos una transición muy, muy corta, y evidentemente que los retos sanitarios y también continuos retos en el ámbito económico. Es difícil la transición de gobierno y una toma de control en estas condiciones es aún más extraordinario. Creo que se han ido mandando señales bien, bien claras en cuanto a la priorización del gasto, no necesariamente de que se va a gastar menos, sino que se va a gastar con mejor, con mucho mejor calidad, de que se va a trabajar y fortalecer aspectos de institucionalidad. Y esto es relevante, usted dirá, pero Alejandro, ¿qué tiene que ver la parte institucional con la economía? Pues muchísimo, en cuanto a lo que es la confianza de los agentes del mercado, tanto local como internacionalmente, y lo que se ha venido trabajando por el lado de la justicia, creo que es sumamente relevante. Y también pues la cercanía y el escuchar a todos los sectores económicos, ir viendo cómo vamos retomando ese mensaje, digamos, de optimismo y de confianza y de trabajo sin república. Yo creo que es sumamente importante para marcar ese sello. Lo que queremos lograr es convertir esta caída tan drástica que tuvimos en el 2020, convertirla en una V, de tal forma que quizás para el segundo trimestre del 2021 ya comencemos a ver una recuperación muy, muy importante en el desempeño económico de nuestro país. Alejandro, supervisar las entidades de intermediación financieras en la República Dominicana es la principal función que tiene la Superintendencia de Bancos. Y aunque se ha avanzado mucho en el país y las entidades de intermediación financiera tienen credibilidad al día de hoy, recordemos que en el pasado no siempre fue así. ¿Qué encontraste? Si todo estaba bien o si todavía hay oportunidad para seguir mejorando en ese tema. Mira, Jacqueline, oportunidades de mejora creo que siempre hay, pero si luego nos encontramos con una banca pues muy bien capitalizada, con buenos niveles de liquidez, y también pues a pesar de la situación que hemos estado viendo en la parte de la economía real, evidentemente pues dada la masiva inyección de liquidez la que ejecutaron las autoridades monetarias a partir de inicio de la pandemia, ¿verdad?, para marzo o abril de este año, eso ha logrado sostener en algún ritmo, ¿verdad?, los niveles de operaciones e incluso de canalización de recursos de crédito. Pero algo que nos debe llamar, que nos debe llenar de satisfacción y de tranquilidad es el hecho de que la banca que nos acompaña en estos momentos, y me refiero que nos acompaña a los hogares, a las empresas del país, está mucho mejor posicionada ahora que lo que estaba, por ejemplo, cuando la crisis internacional del 2009, y por supuesto que si pensamos en lo que era la banca del 2002 o 2003. Y es fundamental, y es para mí de los tres grandes retos que nos hemos propuesto aquí en la Superintendencia de Bancos, el primero de ellos tiene que ver con la estabilidad financiera, con la estabilidad del sistema bancario,
porque lo último que este país realmente, que este pueblo se mereciera es que, además de enfrentar una crisis sanitaria, digamos, una crisis que nos, ¿verdad? La guerra civil, si fuéramos a ver un impacto en el Producto Interno Bruto este año, podemos, digamos, darnos el lujo de también enfrentar crisis en el sistema bancario, financiero, el sistema de pagos. Estamos muy lejos de eso. Eso es algo que nos debe llenar de tranquilidad a todos los agentes económicos del mercado, porque sepan algo, cuando ya vayamos a la parte del turismo, de áreas extraordinariamente buenas noticias en cuanto a la vacuna que nos espera, yo sí visualizo muy fuerte de la economía para mediadas del 2021 y para viabilizar y para necesitamos un sistema bancario a responder y que contamos con ese. La labor nuestra es, yo me siento, digamos, que uno de los capitanes en este barco, en esta embarcación, que es el ahorro nacional. Dada la situación de esta tormenta sanitaria y económica, yo me siento con la responsabilidad fundamental, seguro, dejar que pase esta tormenta para que ya pues salir de nuevo horizontes, a crecer más y a poder marcar un mayor dinamismo. Alejandro, la ventaja es que tú llegas a esa posición ya sabiendo lo que hay que hacer, porque justamente llegaste a la posición en la cual tú tenías el perfil, la preparación, la experiencia. Entonces, ¿cuáles son las metas principales, aparte de como tú señalas, que en esta parte de esta tormenta la banca salga indemne, como lo está haciendo, pero qué cosas tú tienes con miras a superada la crisis? ¿Qué ideas tú tienes, qué metas tú tienes en términos de la supervisión para los próximos años? Mira, yo lo veo de una manera bien, bien amplia, no solamente de la supervisión, tenemos mucho trabajo que hacer y esfuerzos que conjuntamente, y pues, por supuesto que llevarlo a la Junta Monetaria, en materia, digamos, de regulación. Yo quisiera avanzar en un aspecto, digamos, de la inclusión financiera y de la bancarización. Vieron una noticia que hicimos al inicio de esta semana con el tema de las personas que han cumplido la pena, que no tenían acceso al sistema bancario. Queremos empujar también la digitalización de toda nuestra función, pero no solamente la función de la superintendencia de bancos, sino también la función de las mismas entidades bancarias en su interacción con nosotros y con los usuarios. Estamos también fortaleciendo lo que tiene que ver con aspectos de la integridad del sistema financiero. De nuevo, como capitán del barco, quiero asegurarme de que tengamos a los piratas lo más lejos posible de nuestras entidades de intermediación financiera. Y, por supuesto, como muchos de ustedes saben, aparte de fortalecimiento en aspectos institucionales, digamos, de lo que es la tecnificación, la profesionalización, la modernización de la superintendencia de bancos, mi aspiración es lograr que seamos como una tacita de cristal, que seamos referenciables, que así como se habla, ¿no?, que en el Banco Central se trabaja de tal forma, que se diga lo mismo del trabajo que nosotros realizamos aquí en la superintendencia, por nuestra capacidad técnica, pero también por la manera en la cual nos gestionamos, nos administramos, nuestra transparencia. Por ejemplo, nos integramos de lleno ahora al portal de compras y contrataciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Pero naturalmente, y como ustedes bien saben, porque antes las preguntas iban por esa vía, yo quiero pues que esta sea una superintendencia que se recuerde por su acercamiento a los usuarios financieros. Nuestra visión es no solamente ser una superintendencia de bancos, sino una superintendencia de bancos para los usuarios financieros. Y que el usuario financiero, y aquí debo decir, no solamente el que debe, no solamente el deudor, sino también el usuario financiero ahorrista, depositante, se sienta que están en el corazón de nuestra razón de ser aquí. Mañana tengo mi tercer encuentro con usuarios financieros. Yo mantengo una presencia modesta en Twitter, en mi cuenta institucional SB Fernández W. Y ahí, cuando yo veo a gente que se pone pues a criticarnos,
o acabarnos a nosotros, al sistema bancario, yo de manera discreta les escribo por mensaje privado y les invito a un almuerzo aquí que hacemos una vez al mes en la Superintendencia de Bancos. Ya el de mañana será nuestro tercer encuentro con los usuarios financieros. Pero también ustedes habrán visto el cómo estamos relanzando lo que es nuestra dirección de atención, de información y de protección a los usuarios financieros. También invito a la audiencia del Telematutino que nos visite en las redes sociales de ProUsuario, ProUsuario RD, pero también ProUsuario, ProUsuario GOV.DO, como una muestra del tipo de acercamiento que nosotros queremos lograr con la sociedad. Muchos de ustedes habrán visto en la prensa impresa, en la prensa escrita, cuando se publica un listado inmenso de cuentas abandonadas, que son básicamente cuentas que tienen más de 3 años, que no se le da movimiento y se crea ese registro. ¿Qué estamos haciendo? Que tú puedes ir a la página de ProUsuario GOV.DO, tenemos una sección ahí de consulta y tú puedes poner, ¿cómo se dice?, tu número de cédula y te va a salir si tenías o no una de estas cuentas abandonadas en el sistema bancario, que les adelanto que es mucho dinero el que se ha ido acumulando ahí. Nuestra visión, Ramón y Jacqueline, es eventualmente poder llevar una superintendencia de bancos en el que los ciudadanos de nuestro país, que todos puedan llevar a la superintendencia de bancos en sus bolsillos, que no tengan que acercarse presencialmente a nuestras oficinas en Unicentro Plaza o en la Regional Norte, sino que si quieren manejar algo de las reclamaciones, buscar alguna información, a su información de riesgos, a través de un instrumento. Eso no toma tanto, pues les motiva que usuario GOV.DO y en nuestra usuario, que son nuevas, con una imagen nueva, fresca, un equipo que está ahí presto a apoyarles y a servirles. Que por cierto, quiero felicitarte por la nueva página web de la superintendencia, que es una página más amigable, más cómoda, ya la estoy manejando, y es más cómoda para localizar lo que yo siempre busco, que son los datos. Y justamente a octubre, ya usted tiene los datos octubre, con los estados de resultados, el estado de situación, los indicadores. Y llama la atención los buenos resultados de la banca. Tiene primicia ahí. Que pudieron haberse afectado. Sí, se pudieron haberse afectado con una economía que a octubre ha caído 8.1. Es decir, ¿qué tú no puedes decir de los principales indicadores financieros de todo el sistema? Sí, mira, ciertamente se pudieron haber caído y se ve un ligero impacto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cartera de crédito vencida. Recordemos que, por ejemplo, en octubre del año pasado, el 2019, la cartera vencida como porcentaje del total de la cartera era de 1.7. Ahora ha subido a un 2.1%. Así que sí se ve un aumento. Pero eso bajito todavía, ¿eh? Sigue siendo muy bajito, incluso para fines históricos y estándar. Sin embargo, recordemos algo, Ramón. Como tuvimos la situación de este periodo de durante los meses de mayo, junio y julio, el impacto en la cartera de crédito de la banca pues todavía no se ha reflejado en su totalidad, aunque sí comenzamos a ver algunos ya indicios de esto a partir del mes de octubre, pero sigue siendo manejable. He realizado niveles de castigo sumamente importantes y aunque sigue ha crecido la cartera de crédito comparado con el dinamismo de doble dígito que veíamos anteriormente, es un poco más modesto. Uno también ve que los niveles de capitalización de manera hablando de unos aumentos de capital de 1.000 millones de pesos, es decir, fortaleza patrimonial. De esto, 20 mil millones fue por la capitalización de las utilidades del periodo del 2019, pero también aportes adicionales por encima de los 8 mil millones de pesos. Es realmente tranquiliza y, digamos, da mucha confianza el ver que aún la cartera vencida que tenemos ahora mismo, que sigue relativamente alta, los niveles de cobertura que ya están constituidas para hacerle frente a esto,
del entorno del 173%, superior incluso a como la cobertura un año atrás. Debo, sin embargo, decir que estas son todavía, digamos que cifras de COVID sobre los balances de los bancos. Sigue siendo todavía incipiente, porque siempre hay rezagos, como tú sabes, tanto en la política monetaria, pero también en lo que tiene que ver el impacto en las carteras de crédito. Hay unos ciertos rezagos que estamos pues observando, pues dañando la banca, básicamente indicándole de la inflación, constituyendo, digamos, sus reservas en magnitudes importantes, a pesar de que hay una flexibilización regulatoria a ellos, pero entendemos la importancia de que se sigan constituyendo más, capitalizando, de que cualquier idea de distribución de dividendos, de utilidades en el 2020 sea algo que no se realice. Creemos que es importante fortalecer la base patrimonial. El escenario del 2021, como le dije anteriormente, para mí es positivo, pero también todavía hay, si algo aprendimos del 2020 es los altísimos niveles de incertidumbre que enfrenta la economía global y nosotros mismos. Y para enfrentar esa incertidumbre es necesario un buen nivel de capitalización y también de provisiones. Excelente. También con tu permiso, puedo, Alejandro, puedo, vamos puedo a una breve pausa. Lado, Ramón. Ah, okay. Sí. Explicar que por el lado de la liquidez, también tenemos una banca con unos niveles de liquidez. Estamos hablando que las disponibilidades, es decir, el efectivo en relación a los depósitos de los clientes, a octubre cerró en el 29.5%, superior a donde estaba en marzo y en octubre del año pasado. Con esto, lo que quiero llevar nuevamente es un mensaje de respaldo, no solamente en cuanto a la capitalización, la solvencia, sino también en cuanto a la liquidez con la que cuentan los depositantes del sistema. Alejandro, dijiste algo muy interesante en el segmento anterior, varias cosas, pero yo quiero destacar el hecho de que dentro de tus deseos al frente de esa gestión es que sea referenciable en lo que se hace en la superintendencia de banco como institución. Y no es para nadie un secreto que en el pasado, la politiquería llenó muchas posiciones de personas que no estaban quizás en la capacidad para ocupar tales lugares. Así como también, aunque no se dio a conocer públicamente en más de una oportunidad, los entes supervisados fueron extorsionados por alguna de las autoridades del momento, en el pasado. Además de tener una buena intención de hacer cumplir la ley, hay que rodearse del equipo capaz para lograr esa tarea. En ese sentido, ¿qué está haciendo Alejandro Fernández para que eso sea así y que realmente pueda ser una institución de referencia en la República Dominicana? Muy bien. Mira, te digo que quizás mi mayor logro, mi mayor satisfacción ha sido conformar el equipo directivo de esta institución. Estamos trabajando para poder subir pues ya sus perfiles biográficos a nuestra página web para que toda la sociedad les conozca, pero de verdad que estoy extraordinariamente orgulloso de la gente que me acompaña acá, fundamentalmente, evidentemente que por su, digamos, su compromiso de servicio, también aspectos, digamos, de su integridad profesional y moral, pero también pues por su formación y su experiencia. Es un equipo de lujo que me acompaña precisamente por esas razones. Y también le voy a decir algo de aspectos positivos, si hay recursos y personal que nosotros hemos sabido valorar. Aquí se llegó a ver en esta superintendencia que dime entre qué años tú entraste y a partir de que si tú entraste en ese periodo de tiempo, pues yo sumariamente te voy a despedir o te voy a desvincular de la institución. De esa forma, porque si lo hacemos, entonces estaríamos en una situación donde con cada cambio de partido de gobierno, estaríamos, digamos, llevando la organización a nada para que luego venga el próximo o la próxima, la infle, pero luego que se vuelva a convertir en nada. Y así no se construye una institución en el mediano o largo plazo. Por eso, aunque si bien es cierto que nosotros pues, ejecutamos un programa de racionalización importante de personal, más de 100 personas desvinculadas de acá, sepan que fueron evaluadas sus perfiles profesionales, la necesidad de las posiciones que ellos tenían,
el servicio y lo que habían aportado acá a la superintendencia. Y si se entendía que eran, digamos, de perfiles idóneos, de capacidad demostrada que habían aportado, pues los ratificamos y los mantuvimos en sus funciones. Y hicimos eso con la esperanza de que quizás cuando nos toque entregar a nosotros, a la próxima superintendente o el próximo superintendente, pues hagan un ejercicio parecido al que nosotros estamos haciendo acá. Y que no sea como la última vez que tuvimos un cambio de partido de gobierno, donde efectivamente pues que todo lo que había anterior pues se excluyó. Nosotros no hemos trabajado de esa forma porque entendemos que hay pues material, capital humano muy, muy valioso acá. Lo que sí es que ese capital humano tiene que estar comprometido en un 100% con la institución. Ni siquiera estoy hablando conmigo ni con el presidente Abinader, pero no, es con la institución, con el servicio público y con el Estado dominicano. En ese sentido, conforme a nuestro nuevo código de ética y de conducta, digamos, actividad, digamos, de proselitismo político, de activismo político de nuestros funcionarios, de nuestros colaboradores, valoramos y respetamos y damos para respetar la intimidad política de todas las personas y que la gente se sienta en la libertad de ejercer sus derechos políticos. Ya debe ser el servicio público y el Estado, dejando a un lado esa parte de la actividad partidaria. Y queremos lograrlo y vemos otras instituciones, como dije, son referenciables y se caracterizan precisamente por eso, porque los técnicos que están ahí son técnicos y están enfocados en sus funciones técnicas. Qué bien. Y la nómina, Alejandro, porque en la tan alta. Alejandro, en la pasada gestión justamente obligaban a los empleados a ir a las actividades proselitistas. Alejandro, hay un tema también. Como yo estuve 15 años en la Junta Monetaria, viví el hecho de que a lo largo de ese proceso hubo muchas quiebras de entidades pequeñas, afortunadamente, que se manejaba con el fondo de contingencia y con la venta de los activos. Pero yo siempre me quejaba de que decía, bueno, cuando llegan aquí a la Junta ya para liquidar son cadáveres. Mi pregunta es, ¿de qué manera tú te vas a curar en salud para evitar la quiebra de instituciones pequeñas? Y finalmente, también rápidamente, hay una parte importante de ustedes, de función que ahora es más todavía con la nueva ley de lavado, que es el tema del lavado de activos y la supervisión del lavado para las entidades financieras. Mira, me voy a referir al primer elemento. Primero, en cuanto a la nómina, Jacqueline, hay reducciones de doble dígito, tanto en cuanto al personal, en cuanto a la cantidad de personas que están con nosotros, como también en cuanto al gasto. Yo estaba viendo las proyecciones de la ejecución del gasto del 2020, de cómo vamos a estar cerrando. Y si tú dejas a un lado lo que tiene que ver con el gasto extraordinario de las liquidaciones que tuvimos y de otras reestructuraciones que hemos realizado acá, en todas las partidas vas a ver que esta subvención en el 2020 será menos costosa que lo que fue, por ejemplo, en el 2019, incluso en términos nominales. En cuanto a lo que mencionas, Ramón, un compromiso nuestro es trabajar siempre apegados, óyeme, en un 100% a los mandatos de la ley y de los reglamentos de la Junta Monetaria. Yo me siento como superintendente de banco, uno tiene varios roles. Un rol de ellos, el más bonito quizás, es el de educador o de asesor, pero también somos policías y también somos médicos. Y lamentablemente, pues a veces a un policía se le puede escapar a alguien, o a un médico se le puede perder un paciente, pero la idea es que mantengamos un récord lo mejor posible. Y si llegáramos a perder algún, que realmente no es lo que nosotros estamos visualizando en el inmediato, que haya sido conforme a un debido proceso, que cuando nos vayan a evaluar qué hicimos nosotros en el manejo, digamos, de esa operación, que hayamos sido totalmente transparentes y apegados al cumplimiento de la ley. Pero sí, tú mencionas lo del fondo de contingencia y te puedo comentar que, en nuestra opinión, está pendiente de actualización la indexación del valor cubierto de los depósitos bajo el fondo de contingencia. Tú sabes, ustedes saben que es de unos 500 mil pesos. Nosotros hemos propuesto formalmente a la Junta Monetaria ver cómo podemos elevar ese nivel de cobertura a un monto ya que se acerque a 2 millones de pesos.
Porque 500 mil pesos del año 2002, que fue cuando se aprobó la ley, ya equivale básicamente a 2 millones de pesos en la actualidad. Y sí le puedo compartir en primicia que hemos, digamos que llevado esa propuesta para la consideración de la Junta Monetaria. En cuanto a lo que mencionaba de la parte de prevención de lavado de activos, mi subgerente de regulación e innovación es un experto de clase mundial en materia de prevención de lavado, trabaja con bancos internacionales, con bancos globales, y es mi mano derecha acá en la actualidad. Tenemos un compromiso muy fuerte con eso. Los que me conocen del pasado saben lo celoso que yo me siento como dominicano y como parte del sector financiero de nuestro país, cuando yo veía, digamos, la intrusión de lo que yo llamo piratas o gente que quiere venir a hacer negocios y a dañar la que podemos tener como país y que puede, que lamentablemente se ve contaminado por entidades quizás más pequeñitas o que sean, digamos, de un carácter, de un origen que debe ser cuestionado, y nosotros pues seremos muy celosos en cuanto a eso. Qué pena no contar con más tiempo, Alejandro. Yo espero que no tengamos que esperar el año de gobierno para tenerte de nuevo. Nos sentimos muy cómodos, muy tranquilos. Sabemos que hay una persona con una suficiente capacidad y sé del equipo técnico que tú te has rodeado. Conozco del equipo técnico de clase mundial. Así que solamente me resta agradecerte que nos hayas seleccionado como de los primeros programas para tú plantear todo lo que has venido realizándote, y te deseamos que sigas cosechando éxitos. Te quiero agregar, Ramón, que realmente no es la primera que me acompañe, es un señor equipo. Este es el mayor honor de mi vida profesional, ha sido este que el presidente Luis Abinader pues ha puesto en mis manos, es el superintendente de bancos, y algo que me caracteriza, yo creo, es que yo no quiero estar en ningún otro sitio. Mi aspiración máxima es precisamente trabajar y servir desde este escritorio, desde este despacho. Y sí quiero dejar en la mente, en el corazón de todos los dominicanos, que estamos aquí para servirles a ustedes y que van a estar viendo la diferencia. Así que nos tiene que dar un poco de tiempo, porque eso tampoco se hace de la noche a la mañana. Por eso fue que decidimos no exponernos en los medios durante los primeros 100 días, porque queríamos primero poderles entregar a ustedes ya algunas realizaciones. Pero la meta es bien ambiciosa para los próximos años, y ustedes serán allá en Telematutino, Jacqueline y Ramón, ustedes serán pues testigos de esto. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Éxitos.